Hola a todos, un saludo muy especial desde aquí, desde Medellín, Colombia. Bueno, voy a grabar un tutorial de una canción que se llama El diario de un crudo. La hace el maestro Alfredo Gutiérrez. Espero que le guste. Bueno, también hay una versión de Aniceto Molina. Espero que le guste. Bueno, aquí voy a grabar entonces una canción que se llama El diario de un crudo. Está aquí en sol menor, tonalidad real. De hecho, se graba, si no estoy mal, en el 5 letras. La puedes hacer aquí. Bueno, la versión que voy a tocar es la versión del maestro Alfredo Gutiérrez. Particularidad de esta canción, como cosa interesante, no pasa al relativo mayor. Ojo, estoy en una tonalidad menor. Es decir, no voy al relativo mayor, sino que voy al relativo paralelo. Relativo paralelo es la misma tonalidad. Perdón, en otro modo, sí, la misma tonalidad en otro modo. Por ejemplo, si estoy hablando de sol menor, ya me voy para sol mayor. Ese es el relativo paralelo. Eso es difícil en el acordeón, en este acordeón. Por ejemplo, estoy tocando una canción en do mayor. Supongamos que esto sea do mayor. Y ya no me voy para el relativo menor, que sería el sexto grado, la escala del sexto grado. No me voy para allá, sino que me voy para do menor. Sí me va a entender. Si estoy en do mayor. Y me voy para la escala de do menor. Eso en este acordeón es completamente difícil. O sea, hay que transportar. Entonces, parto de lo siguiente. Estoy hablando de música sabanera de acordeón. Es otro estilo, requiere otra técnica a la hora de tocar. Y aparte de eso, tiene la particularidad del préstamo modal que paso al relativo paralelo. Entonces, empiezo aquí, cerrando acá. Y abre, cerrando acá otra vez. Aquí estoy. Entonces, básicamente se mueven dos acordes, la tónica y la dominante. La dominante. ¿Cierto? La dominante de la tonalidad, es decir, el quinto grado. Y abre. Cierra. Y repite. Abre, abre, cierra, cierra acá, te lo repito acá, cerrando, y abre acá, abriendo acá, te lo repito, cierra, cierra y abre, repite, y abre acá, cierra. Y abre. Te repito eso un poco más despacio, la salida. Abre. Esto es un arpegio, chicos. O sea, es como... Es un acorde que se mueve no en plaqué, sino se mueve en otra disposición. O sea, se mueve como si estuvieras tocando una escala. Como... Y abre. La segunda abriendo acá. Cierra. Cierra. Y se mueven dos acordes, la tónica y la dominante. Si mar tuviera tequila y la tuviera ron. Simplemente que el acompañamiento lo hace a contratiempo. ¿Qué es contratiempo? Es no moverse en el tiempo fuerte, sino en el tiempo débil. Y si este es el tiempo fuerte, no se mueve abajo, sino arriba. Tan, tan, arriba. No abajo. Abajo sería, a tiempo sería así. Si mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, eso sería tiempo. Contratiempo sería, si mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, me pasaría la vida teniendo sin compasión. Si mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, escuchen esto, abre, cierra, y abre, te repito desde acá, abre, cierra. Negro crudito y amanecido, crudo y amanecido, na, na. Dominante y tónica. Na, 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 na. Relativo paralelo. Ya no estoy en sol mayor, sino que estoy en sol... perdón, no estoy en sol menor, sino en sol mayor. Entonces sería... Ábrelo acá.
Y abre acá. Y abre.